señores, nada más, bienvenidos a Full Gas, pero no se les olvide este video, papá, porque llega nada más que la Tracer 9 GT, una máquina impresionante, realmente que sí está bien chimba. El diseño cambió y hace ver muchísimo mejor esta máquina, así que bacanísimo, bacanísimo, señores, hoy nos la vamos a gozar aquí en Full Gas. No olvides suscribirse en el botoncito rojo que le sale ahí. También active la campana para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video. Active la campana y dele un poderoso like. Motíveme. Oiga, en serio, motíveme con un videito de eso. Mira, ya se hace todo triste, mira, así. Todos acá estamos tristes aquí. Hágale, papá, actíveme así con un botoncito de like. Estas son nuestras redes sociales, señores, en Instagram, Facebook y en TikTok. Para que vayan y nos sigan inmediatamente allá en TikTok, que viene pero fuerte, papi. Si usted quiere ser parte de la comunidad activa de YouTube de Full Gas, ahí hay un botón que dice unirse o miembro y usted le da clic ahí y puede volverse una agonía VIP, estar en un chat de WhatsApp donde está el calvo, hacer amigos que le gustan lo mismo que usted, adicional tener, poder ir a las batallas y tener una videollamada por mí. Bueno, señores, desde Japón nos traen esta mamacita. Mírenla cómo sale, cómo anda, mi amor. Oye, nosotros que nos gustan las motos, y es que nos morboseamos esas motos de arriba abajo. La Tracer 9 GT 2021. Yamaha desde Japón dijo, mire papá, esta es la nueva, un bizcocho para que salga a viajar. Y a usted que le gusta viajar, a usted que le gusta, no sé, otro estilo de moto, no deportiva ni naked. A usted le gusta una moto donde se sienta cómodo, grande, que llame la atención, ¿sí o no? Que esté así, que la gente se haga notar, papá. Esta es una Tracer 9 GT. La nueva Yamaha Tracer 9 GT trae nuevo diseño, nuevo chasis, nuevo motor y nuevo paquete electrónico. Así que es completa. Trae todo nuevecito para que usted se la goce. Con todos estos cambios le permite tener hasta más potencia a la nueva Tracer. O sea, es increíble que cambiaron todo. Motor, chasis. O sea, es una moto totalmente nueva. Usted la va a ver parecida a la anterior. O sea, pongámoslas acá. La nueva y la anterior. Se va a ver muy parecida en cuanto al concepto del diseño, pero es una máquina totalmente diferente. En esta nueva versión de la Tracer 9 GT trae unas cosas extras. En la versión europea que vemos acá trae maleteros rígidos laterales y también trae un sistema de cambios semiautomáticos. En algunas motos, en esta versión GT, trae cambios semiautomáticos para ayudarle a hacer el viaje aún más cómodo en este motor tricilíndrico que es hermoso. Trae nueva iluminación, además la suspensión es electrónica. Usted puede configurar la suspensión de acuerdo al peso que lleve, que era una de las fallas que podía llegar a tener la Tracer. Si usted la suspensión era una sola, usted la podía acomodar de cierta manera, pero una moto muy bajita, lo que hacía que la moto adicional se pegara por debajo muchísimo cuando iba cargada, cuando iba con pasajeros. En esta nueva versión ya no es así. Así usted puede aumentar el tamaño de la suspensión de la altura del piso solo con un clic en su celular o en la pantalla de la moto, porque la suspensión ya es electrónica. Señores, la potencia es 119 caballos de potencia a 10.000 revoluciones. Arriba, motor tricilíndrico que le va a dar confort, ya que su potencia le va a generar altas revoluciones. Usted va en esta moto, digamos que va a adquirir una mayor velocidad en su viaje, tiene una recta, de seguro esta motico le va a pasar los 210 kilómetros por hora. Ya, ¿para qué más si hoy de viaje esta máquina le cumple todos los requisitos, además de ser hermosa y muy cómoda? Su nuevo chasis es un chasis tipo diamante. Aquí lo vemos, es un chasis bastante, bastante bacano, trabajado muchísimo, pero muchísimo, para dar un mejor confort, menos vibraciones y que el motor se trabaje mejor que la anterior, ya que un motor tricilíndrico tiende a tener muchísima vibración. Entonces, este chasis lo que permite es mantener el motor en una muy buena posición para el momento de curvear y que el peso no afecte todo el viaje o el confort que genera la misma máquina. Torque 93 Nm a 7000 revoluciones. Ojo que el torque está bien arriba, sobre la mitad de las revoluciones. Ahí le va a dar la mitad del torque. No la dejan tan abajo porque realmente genera muchísimo torque a bajas revoluciones. Va a jalar muy duro y vuelve muy brusco el viaje. Cada rato se hace levando. En cambio, si la tiene un poquito más arriba, lo que hace es que la salida sea más agresiva y más suave en el momento en que usted va a acelerar un semáforo o una cosa así. No le va a pedir la segunda tan rápido. Entonces eso la hace un poco más fácil de manejar, más dócil en un viaje. Las suspensiones, bacanas, trabajadas para un viaje confortable. Ya dijimos que son electrónicas, entonces chimba, chimba. El peso, 220 kilogramos. Como toda máquina de turismo, es una máquina pesada, grande, robusta, pero es bastante cómoda. Ahí usted la puede ver y realmente
sí, la moto es como me da silla. Es como para uno acostarse ahí, si uno, qué chima. Ok, la altura. Es importante en estas máquinas saber la altura. 810 milímetros, algo así, 81 a 82 centímetros de altura. Es una máquina ancha, lo que hace que sea muy alta para ciertas personas. Y sobre todo si la suspensión es graduable también. Entonces, para que tengan en cuenta que no es para todo tipo de personas. Y si usted la va a manejar, tiene que tener la pericia de manejar una máquina alta y grande. El consumo, 60 kilómetros por galón, que realmente no me parece un consumo muy grande para hacer una 900, pero pues digamos que sí consume artico, ya que usted cuando haga cuentas para un viaje, 60 kilómetros por galón, ya tienen pelo, o sea, ahí ya tienen pelo, tiene más pelo que yo, esa cuenta que usted hace, así que eso va a sacar aún más que un billetico de la cuenta para pagar gasolina. Ok, señores, vamos para el tablero. Tenemos aquí nada más que la nueva Tracer, mamita rica. Ponemos nada más, señores, que la Bistro 1000. La ponemos ahí a la señora Bistro 1000, la BMW F900XR. Y tenemos la Versys 1000, la última Versys 1000 ASE. Señores, caballos de potencia. 119, 100, 105 y 118. Usted se da cuenta que es la competencia directa, pero de una Versys. Le pusieron la pata por fin ahí a la Versys. Y pues hablamos de que la Bistrom es una máquina muchísimo más pesada y está pensada muchísimo para viajes muy largos. O sea, es una máquina diferente. Yo diría que es diferente. La Tracer es una máquina más agresiva de algo, unas distancias poco más cortas. Y lo que es la Versys también para distancias un poco más cortas. Lo ve uno nada más en su diseño de carenaje. Las tiende a ver como más delicadas en cierta manera. Hablemos del torque. El torque nos trae aquí 93, 103, 92 y 102. Ahí nos lo traen estas máquinas. Hay que ver que la Versys genera un poquitico más de torque y la Tracer, pues por ser tricilíndrica, nos trae 93, pero ella sorprende. Igual que una MT-09, la misma vaina, sorprenderá. Te sorprenderemos. Hablemos del peso. Uy, acá es donde traemos un montón de tractómulas, porque la Tracer 220, la Bistron 228, la BM 219 y mire esa Versys, 253 kilogramos. Es un camión. De ahí sí, relación peso-potencia, papi, te jodiste. Entonces vamos a ver el peso de la Tracer. La Tracer, digamos que está dentro del rango de las más livianas y le puede dar mucho beneficio en torque y velocidad final. Hablemos del precio. Acá la Versys 1000, 75 millones de pesos. Bastante costosa para hacer una moto de turismo. La BM estaremos hablando de unos 52 millones de pesos, algo así como 14.200 dólares. La Bistro 1000, 13.700 dólares, que está alrededor de los 50. Se consigue 50, 50 y pico, una Bistro 1000, bien chévere. Falta ver cuando nos llegue la Bistro 1050, que es una máquina que estamos esperando con mucha fuerza aquí en Colombia o en Latinoamérica, para ver cómo nos sorprende esta máquina de turismo, que de verdad puede llevar a Suzuki a otro nivel con esta máquina de turismo. Y la Tracer pues está llegando alrededor de los 62 a 63 millones de pesos. Digamos que el precio está dentro del rango, pero sí llega un poco costosa la Tracer. Hay que ver qué tanto, si el IVA o ciertas cosas nos la hace llegar un poquito más económica, pero por la tecnología que trae ya es una máquina que viene apuntándole a las motos de turismo de alto cilindraje y tiene un formato muy diferente a lo que traía la Tracer anterior, que era una moto más económica, con una tecnología más básica, muy parecida a lo que era la MT-09. Esta ya es otro nivel de máquina. Hay que esperar a ver cómo nos va con esta máquina cuando la tengamos aquí en Latinoamérica. Listo, muchachos, entonces ya saben, este es el informativo llamativo, aquí de Fulgas. Informativo llamativo, mire, me salió la rima, ¿cómo la vio? Listo, entonces no sabe. Uy, madre. Ay, papi, me atoré, no voy a decir que es ese virus, maldito virus. Entonces ya saben, suscríbase, denle like y compartan. Esto es Full Gas. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, pichurrias.